Continuamos con el carnaval y seguro que más de uno recordáis o recordamos a los del Portal, los del Safari, las Arcahuetas, el puesto del Baratillo, ¿verdad? Esta agrupación también innovó en Aracena con las agrupaciones callejeras. Algunos de sus componentes también han pasado por el Gran Teatro Falla de Cádiz. Y si yo os digo a las voces Bombona, Dani, David, Fide, Golo, Juanca, Juan, Maroto, Luis, Santi, a la caja Luis Orquín, al bombo Juan Diego, guitarras Rafa y Mamué, dirección y música Bombona y Mamué, los Luitinguis, Pitinguis, Peña, el Tito Rupi. Que todo no es la voz y una camisa con arte.
para darle el toque modernito. En la azotea, dos salsillitos y un bigote guapo a infinito. ¿Qué parece? Era un poco poquito. Si tú quieres ser un tiqui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 tiqu
Te ha hecho mucho caso, pelo. ¡Jefe! ¡La luz de la sala! ¡No ha apagado el teléfono que se me paró por el móvil! ¡Llámalo ya! ¡Se ha quedado dormido! Pero igual, no pasa nada. Ya sí, eso mañana. Buenas noches. Bueno, pues quería decir que nos falta un componente que está por ahí sentado con su mami. Se llama Rafaelito. Y quiero que suba un momentito para acá, si puede ser. ¿Dónde está? Rafa, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Ven para acá, ven, sube. No se puede tener más artistas. Este niño el año pasado, con los farratados, la chirigota nuestra, iba por todos lados cantando desde Córdoba, ¿eh? Iba por todo Córdoba cantando las letras nuestras. Por Cádiz, por todos lados, ¿verdad? Y yo no sé si tú te acuerdas, pero tú me has visto un papelito escrito, ¿te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de esto? ¿Eh? Escribiste una frase aquí, yo te dije que iba a ser mi par repertorio de este año. Entonces tú eres parte, tú eres autor también de esta chirigota, aunque no lo sepas. Os vamos a cantar una sorpresita y un regalito para los dos, ¿vale? Niño, ¡Rafa! Papá.
papá. Se los quiero dedicar a los hombres de antes, que conquistaban in situ. No como ahora, que con el móvil. Me gusta, me gusta, me gustan todas. Así que va por eso. Yo tengo un coleguita. Yo tengo un coleguita que se ha registrado en el Tinder para ligar. Nota me ha dicho que hay toda la gente. Que hay toda la gente, van pa' lo que van, como lo tratan de usar y tirar. Lo está pasando muy malamente. ¿Qué? El tío, pues encima lo ofrece con toda la maldad. Somos dos gemelas y te apetece. ¿El qué? Un trío no ha podido con la presión, ha borrado la aplicación, ha dejado el móvil limpio y se ha dado de baja. El móvil ha dejado limpio de polvo, sí, pero no de paja. Los puristas del flamenco van diciendo por ahí ni, que no se canta como antes. Por eso yo visto así, bailando el cartel. Bailando el café. Este cumple se lo vamos a dedicar a la chavalita esa que está ahí, al chavalito que está ahí haciendo su foto. Que lleva toda la tarde haciéndote fotos. Va a gastar carreta del iPhone, cojones. No tiene tu peligro con el móvil. Más que un chino sin mascarilla.
Va por ti y por todos tus portazos. ¡La gente con el móvil! La gente con el móvil se graba en pleno acto de intimidad y enseña su parte y eso se corre. Yo con el morbo un día me grabé, me desnudé y me hice una escena. ¿Y qué? De veras, un primer plano, no hecho desde aquí, que sale a mi cara y todo el sistema. ¿El qué? El tema. A mi madre eso le llegó y al momento me contestó: tú sales muy bien, pero sin embargo, el otro no se tiene que cara capullo que tiene el cargo. Los puritanos salen todos diciendo por ahí, tin, 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 que no se canta como antes. Por eso yo he visto allí, bailando el cáncer, bailando el cáncer. Bueno, señores, este cumplecito que viene ahora se lo vamos a dedicar a todos, con el permiso de las damas, a todos los hombres que estamos aquí, incluidos nosotros, ¿eh? Porque, señores, tenemos los días contados. Y es una realidad, está pasando. Es una realidad, ¿eh? De aquí a nada vamos a ser más inútiles que la P de psicólogo. O sea, imagínate. Así que va para todos ustedes, señores. Mi amiga Consuelo. Mi amiga Consuelo se ha comprado un Satisfyer para gozar. Solo piensa en lo mismo y a cualquier hora. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Anda! Y a cualquier hora es que está enganchado. Que eso no es normal y me la tiene loca perdida. ¿Cuándo? Por día. La otra no se estaba acostada y le entró ganas allí metía. ¿A quién? A la tía. Fue a coger el estimulador, estaba puro y se equivocó y con el móvil suyo se dio repaso. Y al WhatsApp de los colegas llegó un mensaje que era un coñazo. Los puritanos saben todo aquí de todo ahí, que no se canta como antes. Por eso yo visto así, bailando el cante, bailando el cante. Vámonos ese público bueno ahí tocando los palillitos flamencos de Bob Marley y Canastero. Vámonos todos. Mm.
me tienes aquí, con mi guitarra cantando mis letras. No me hagas seña y sé más discreta, ¿qué quiere decir? Coño, la bragueta. Y ya ves. Viene pa' acá.
clink, 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 Si hay que tocar el bombo, lo toco con los pies. Y como ustedes ven, el arte es para rabiar. Con cualquier instrumento tengo facilidad. Y es que soy un portento, te voy a deleitar. Que si hay fallo en los directos, por supuesto que lo hay en todos los conciertos, pero lo que se partita, lo arreglamos en un momento. Se me va, se ha soltado la guitarra y la tengo que agarrar. Y nada más que toco la guitarra. ¡Qué lectura! Si quiero meto un acorde guapo. ¡Qué lectura! Que huele, me asusta, la caca no gusta, y por más que trato, no se me quita, esto no se me quita, se ha pegado en mi bota, también tengo en la otra, y con disimulo, me pego el gustazo, me quito el buñuelo pegando un baile a los bailetazos. Bueno, y ahora vamos a anunciar dónde vamos a cantar este fin de semana. Este fin de semana Luis Tingui Pitingui va a hacer un concierto. Y va a estar a las 5 de la tarde, vamos a tener una tarde flamenquita y una tarde canastera. Y lo vamos a tener en un bar. En el bar Tolo. ¡Qué tontería! De la localidad de... ¡Talavera! ¿Talavera? ¡Juan Talavera! ¡Guajira, Juan Talavera! Mañana dominguito, donde cantan Milly Tingly Pitingly, pues mañana dominguito nos vamos a ir a un pub que ha abierto un amigo mío que se llama Pablito, se ha comido mucho la cabeza con el nombre y le ha puesto Pablito un clavito. Estoy esta noche que me salgo de simpático y gracioso, ¿eh? Bueno, pues eso también tiene una localidad. Está en la localidad de... Bonares. Bonare, cantare, de blu, ni pinto ni blu. Bueno, familia, deciros que el próximo 31 de febrero actuaremos en una localidad muy cerquita de aquí, muy cerquita, vamos, al tiro de piedra, está aquí pegado. Deciros que no vamos a cantar ni en un bar, ni en una discoteca, ni en un restaurante, en una cafetería. Vamos a cantar en medio de la calle. Vamos a cantar en una calleja. Qué risa me da esta palabra, calleja. Pues eso, en una calleja. Así que por favor, venirse que vamos a formar una tarde canastera, gitana, flamenca. No va a faltar ni gloria bendita. Y esto será, ¿sabéis dónde? En la localidad de... Zufre. ¿Zufre? ¡Sufre, vamos! ¡Devuélveme a mi chica! ¡O me retornerás entre polvos pica, pica! Bueno, ahora vamos a pedir... ¡Adiós, está abajo! Ahora vamos a pedir que ponga un poquito de luz aquí en la sala, como pedían de otro Luis. Pon luz aquí. Que necesitamos la ayuda del público, porque vamos a hacer el baile del Luis. Así que todo el mundo de pie, por favor, enciende la luz, ¿no?
alguno de pie, por favor. Así que atento todo el mundo, ¿eh? Son 8 pasos. 8 pasos, atento, ¿eh? ¡Vámonos! 1, 2, 3. Pónganse todos de pie, que vamos a gozar. El baile del pitingui te voy a enseñar. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Pónganse todos de pie, que vamos a gozar. El baile del pitingui te voy a enseñar. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Sígueme los pasos que vamos a empezar. Y yo de muñeca, los brazos para arriba y los vuelvo a bajar. Las manos para adelante y sale el culito. Y con esta mano recoge compás. Pero una partita para situarte y hace de plante para rematar. Ya hemos enseñado los pasos del baile. Y ahora todos juntos. ¡Otra vez! ¡Mira! Y en este baile no puedes pegarte. Que todo lo ritmo que la vida tiene para arte. Salido, no, no se ha sentido todavía, porque alguna gente la ha salido, pero los demás no. Pero se lo vamos a dar más fácil. Si esto es de toda la vida de Dios, de los cantajuegos canasteros, cojones. Atento, ¿eh? Mira. 1, 2, 3. Yo tengo una taza, tengo una tetera, tengo una cuchara, tengo un cucharón, tengo un plato hondo, tengo un plato llano, tengo un cuchillito, tengo un tenedor. ¡Atento ahí, todos juntos! 1, 2, 3. Sígueme este baile, no puedes negarte, que todo lo que la vida tiene más arte. Sígueme este baile, no puedes negarte, que todo lo que la vida tiene más arte. No puedes negarte, que todo